No existen en este momento. Fiscal General de Venezuela niega que haya orden de captura contra María Corina Machado y Edmundo González. Sin embargo, indicó que cualquier líder que haga un llamado a hechos vinculados a actos será detenido. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y muy importante, compartir esta información para que llegue a muchas más personas y así toda nuestra comunidad esté bien informada. Sigamos con esta noticia. En varios medios de comunicación se ha hablado de una supuesta orden de captura o advertencias de captura que habría en contra de María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición venezolana. Sin embargo, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, negó esta. Afirmación en declaraciones recientes. La oposición ha asegurado tener pruebas del fracaso de Maduro en las recientes elecciones y ha convocado a manifestaciones en diferentes ciudades, demostrando el descontento de la población con los resultados del CNE que dan por ganador al chavismo. En una columna escrita por The Wall Street Journal, María Corina Machado sostuvo que tenía pruebas de un fracaso electoral de Maduro. El señor Maduro no ganó las elecciones presidenciales. También, Machado aseguró que estaba temerosa de su vida, de su libertad y de la de sus paisanos por la dictadura dirigida por Nicolás Maduro. De igual modo, se refirió a que posiblemente la podrían capturar mientras escribía esas palabras. Incluso entre los rumores que señalan advertencias de captura, no solo para María Corina Machado, sino para Edmundo González. Costa Rica ofreció asilo político para ambos. Sin embargo, Machado agradeció el ofrecimiento y anunció que se quedará en su país junto a la gente que exige que se reconozca como ganador a González Urrutia. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pero, 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 me voy a tomar un momentito, un momentito antes de empezar ya con la información y, y todo lo que compete a Venezuela, ¿no? Esto también es de Venezuela. Es de Venezuela, es una joya, una joya, una joyita que me regalaron desde el régimen. Una joyita que me mandaron así en paquetito envuelto con moñito y todo. Le cuento, mire, el domingo 28 de julio usted seguramente siguió la cobertura que le llevé de CNN sobre la elección, ¿sí? La cobertura especial sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Usted nos debe haber visto seguramente, fueron seis horas, más de seis horas de estar al aire. Bueno, esta cobertura de más de seis horas de estar al aire, pues iba actualizando la información, íbamos narrándole los acontecimientos, los hechos, y hubo análisis. En este análisis se abordaron diferentes ángulos del contexto electoral venezolano. Hoy viernes, hoy viernes el presidente de la Asamblea Nacional del régimen en Venezuela, Jorge Rodríguez, reprodujo durante una conferencia de prensa un fragmento editado de esa cobertura. Jorge Rodríguez tergiversa entonces mis palabras para señalar que ni siquiera yo, imagínense, que ni siquiera yo, Calificándome como uno de los más compiscuos enemigos de la revolución bolivariana. Creía la declaración que había hecho María Corina Machado cuando decía que la oposición tenía el número de actas suficientes para asegurar que Edmundo González había ganado la elección presidencial. Así lo usa y así lo presenta Jorge Rodríguez. Bueno, eso no es cierto, ¿no? No es cierto, es completamente falso, manipulado, editado, utilizado a conveniencia. Nunca dije eso, nunca lo diría. La gente me conoce desde hace muchos años, Jorge, muchos años de cobertura sobre Venezuela. Nadie le iba a creer, pero bueno, hizo el intento ¿no? de manipular esto. A continuación le voy a mostrar el fragmento completo. Eh, de lo que dijo Jorge Rodríguez. Vamos primero, por favor, con el de Jorge Rodríguez. Ven cómo lo presenta, qué es lo que dice. Regresamos y les presento el original para que vea usted cómo tergiversan las cosas. Vamos a correr entonces el primero de ellos, que es cómo Jorge Rodríguez tergiversa esto y trata de usarlo a su beneficio. Ponga atención. 4%. Parece muy aventurado que una María Corina Machado y un Edmundo González salgan a decir lo que dijeron sin tener pruebas en la mano. Es inclusive un delito en Venezuela si no tienen las pruebas. Fíjense, sí, sale hasta Fernando del Rincón diciendo hasta Fernando del Rincón, uno de los más compiscos enemigos que tiene la revolución bolivariana diciendo mira, ni yo creo eso. Ahí está la manipulación, la mentira, tergiversando Jorge Rodríguez, lo que se estaba hablando en esa mesa y lo que yo estaba diciendo. Ahí lo vio, ahí lo presentó, mezcló ahí también un audio de María Corina, en fin. ¿Cómo fue en realidad que pasaron las cosas y qué fue lo que dije y de qué se estaba hablando? Todo lo contrario de lo que pretende hacer parecer Jorge Rodríguez en esta... Manipulación de video y audio de esa parte del programa. Le presento aquí el segmento completo con todo su contexto, en donde, pues, es todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que nunca nadie, en otras palabras, nunca nadie se atrevería a decir lo que dijo María Corina si no tuviera las pruebas, dándole ese voto de confianza. Jorge Rodríguez, qué bárbaro. Edmundo eh, González sea, dice: Bueno, se han violado todas las normas y van a hacer que la voluntad sea respetada María Corina dice una frase que creo que va a ser titular es mano ganada no se tranca dice ella este escenario está muy complejo Daniel es, es eh, eh, Giovanna eh, me parece muy aventurado que una María Corina Machado y un Edwin González salgan a decir lo que dijeron sin tener pruebas en la mano eh. o sea salir a decir ganamos en todos los estados, todos los estratos, ¿en dónde más dice? En todos los, bueno, ganaron en todos lados, ¿no? Estratos, estados, sectores con unas cifras como 70-30. Si no tienes las pruebas, salir a decir eso es inclusive un delito en Venezuela si no tienes las pruebas. Pero además, es más aún teniendo las pruebas pudieran calificarlo como un delito, ¿no? Pues sí, pero además, que, es, pero si las tienes, las tienes que, que cantar, ver. ¿no? Uh -huh. Pero si las además, si tiene, las tienes que mostrar. Y, y nadie creería que una María Corina Machado sale a decir esto si ante no la comunidad la internacional. Con el, porque si tú me dices, ganamos apretados con un cincuenta y tantos y él un cuarenta y algo, dices, bueno, pues ahí puede haber. Pero esto, 70-30 es brutal, aplastante. Y salir a decirlo así, anunciarlo a la comunidad internacional y decir que esto lo saben. Y además proclamar ya a Edmundo González la, como el próximo presidente de Venezuela. Lo proclama ¿no? como electo. presidente electo. Exactamente. Daniel. Exactamente. ¿Ya ve qué diferente? ¿Qué diferentes son las cosas? Claro, por supuesto. Es que si no tiene las pruebas en la mano, nadie en su sano juicio sale a anunciar lo que en su momento anunciaba María Corina Machado. Es, 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 es eh, muy difícil de creer. Entonces lo que estoy haciendo ahí es decir, bueno, obviamente si sale a decir 70, 30 es porque tiene las pruebas. María Corina Machado no haría algo así. Pero bueno, ahí Jorge Rodríguez eh, trató de tergiversar las cosas, poner en contra la opinión pública, en contra mía. Muy mal hecho, además, se lo digo, Jorge, necesita, si quiere asesoría, busquen a alguien bueno para hacer esas cosas. Hombre. Le quedó muy mal, le quedó muy, 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 muy mal. Conspicuo, fíjese usted. ¿Qué quiere decir lo que dijo Jorge Rodríguez: ilustre, insigne, célebre, reputado, renombrado, notable, famoso. Esa es la, <laughs> la definición por parte de la Real Academia de la Lengua Española. Así que gracias, Jorge Rodríguez, por calificarme de conspicuo, ilustre, insigne, célebre, reputado, renombrado, notable y famoso. Pero, ¿sabe qué, Jorge? De lo que más le doy las gracias de lo que más más le doy las gracias es de haberme enviado este regalo para demostrar una vez más cómo tergiversa las cosas, cómo miente. Todo lo que pueda manipular a mintiendo que le favorezca es utilizado. Eso que usted vio es lo que hizo Jorge Rodríguez con un audio de un servidor Imagínese hasta dónde llegarían para manipular y qué cosas con tal de beneficiarse. Inocentemente Jorge Rodríguez lo hace. Y digo inocentemente pues porque esta es una cadena seria. Hay registro de todo lo que yo digo, hay archivos de todo lo que yo digo y se comprueba fácilmente. Y créamelo, Jorge Rodríguez, todo se va a demostrar en algún momento. Este es un ejemplo, pero gracias por el regalito. Que me permite decirle a mi audiencia, ahí está la prueba de que mienten y tergiversan a su conveniencia. Esa es la postura de un servidor y eso es lo que le tenía que mostrar. Ahora déjeme ir con la postura oficial de esta casa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.